Veamos el siguiente problema a continuación. Vamos a tener una moneda de masa M y radio R. Vamos a decir que se mueve en una superficie horizontal. Entonces, la idea, jóvenes, es la siguiente: tengo la moneda, tengo mi superficie horizontal y la moneda se está moviendo por esa superficie. Lógicamente está cambiando de orientación, posición con el tiempo. Lo que nos piden aquí es lo siguiente: construir el lagrangiano. ¿Está bien? Y sus ecuaciones de movimiento. Jóvenes, tengan en cuenta, hay diferencia entre ecuaciones de movimiento, en todo caso, más que y, vamos a poner sus ecuaciones de movimiento y su ley de movimiento. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: ecuaciones son las ecuaciones como las de Newton, las de Lagrange. La ley de movimiento es el valor que toma una vez que hemos resuelto nosotros las ecuaciones. Nosotros en este caso vamos a considerar lo siguiente: que tenemos momento de inercia 1 igual al momento de inercia 2 igual a 1 y sub 0, y vamos a tener I3 igual a I. Es decir, este I3, si nosotros consideramos que esta es la moneda, tenemos asociado a la moneda tres ejes. Esto es el eje 1, el eje 2 y este es el eje 3. ¿Está bien? El eje 3 es el que es distinto. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Como hice el dibujo aquí, ahora en un momento lo hago con más detalle. En todo momento, si la moneda se mueve por la superficie, en todo momento nosotros vamos a tener de que tiene por lo menos un punto de contacto. ¿Está bien? Tiene por lo menos un punto de contacto. Entonces vamos dibujando nuestra moneda. A ver. Vamos a ver. Tenemos esto. Vamos a ver si podemos nosotros dibujarlo, representarlo de cierta forma. Y vamos a tener también lo siguiente. Un momento. Listo, ahí tenemos nuestra monedita. Listo, esta moneda está girando sobre el piso. Vamos nosotros a hacer lo siguiente: esto lo colocamos por aquí y tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos nosotros dos sistemas. Tenemos nosotros dos sistemas de referencia, uno fijo y uno móvil. Vamos a comenzar por el sistema que es fijo. El sistema fijo, digamos que está por acá,
cerca. Es este y este. Este es nuestro sistema fijo de coordenadas, el que no se mueve. Y este va a ser el X, el Y y el Z. Tenemos nuestro sistema móvil que está asociado a esto. Y hemos dicho que tiene que tener cierta orientación. Y en este caso vamos a decir lo siguiente. Este que está aquí va a ser uno de los ejes. Por aquí dibujo el otro de los ejes. Y este es perpendicular. Entonces tenemos aquí X', Y' y Z'. Jóvenes, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tomar, a ver, un momentito, disculpen, esto voy a moverlo un poquito más arriba, y esto también, listo. Entonces nosotros vamos a tomar ahora, necesitamos saber cuántos grados de libertad tiene. Como tengo siempre un punto que se encuentra acá, nosotros vamos a tener de que nos basta con conocer, digamos, un punto sobre esta superficie asociado a la moneda y los giros de la moneda con respecto a ese punto. Entonces, nosotros en este caso, el movimiento de la moneda nos hace de que sean suficientes conocer dos de sus coordenadas. Entonces, nosotros vamos, o sea, dos de sus coordenadas del movimiento de traslación más los tres ángulos. Los ángulos vamos a coger los ángulos de Euler y las coordenadas vamos a coger las coordenadas de este punto. Y nosotros vamos a decir entonces de que, digamos, esto viene por acá y tenemos este punto. Este punto tiene esta coordenada aquí y tiene esta coordenada acá. Entonces nosotros lo que estamos teniendo es, esto voy a decir que es X y este es Y. Esta X y Y son las coordenadas del centro de masas. Y del centro de masas y lógicamente en concordancia con eso vamos a tener nosotros aquí, a ver, para que el dibujo sea correcto. Tengo esta que es la Y del centro, ese es el Z del centro de masas. Entonces, el Z del centro de masas no va a ser independiente porque va a depender de los ángulos de Euler. Por ejemplo, si yo aquí, este es paralelo al eje Z y nosotros sabemos de que uno de los ángulos de Euler no es otra cosa que este ángulo que forma Z y Z', y ese es teta. Eso es teta. Y si nosotros conocemos ese teta, vamos a poder conocer en principio este ángulo y vamos a poder tener esta altura, siempre en función del radio de la moneda que es dato. Aquí nosotros vamos a colocar lo siguiente. Esto que está aquí es R. ¿Está bien? Eso es R. Y si nosotros trazamos esta línea, se puede demostrar de que este ángulo es teta.
es lo que les decía de que el Z no es independiente porque va a depender de estas coordenadas. ¿Está claro? Es R seno de teta. Jóvenes, ¿está claro cómo estamos ubicando nuestro sistema de coordenadas? Entonces tenemos, digamos, 6 grados de libertad, 3 coordenadas y vamos a tener 3 ángulos, pero la coordenada Z no es independiente. Por eso es que se reducen. Cuando hay algún tipo de restricción, y esto es que se mueve por un plano, en este caso, entonces, o sea, aquí este se mueve por una superficie horizontal, nos pone justamente esa restricción, entonces van disminuyendo los grados de libertad. Aquí, bueno, vamos a poner solución. Vemos, en primer lugar, que la coordenada Z del centro de masas es igual a R seno de teta. Muy bien. Estas coordenadas le vamos a quitar este prefijo del centro de masas. No vamos a considerarlo como centro de masas, sino van a ser nuestras coordenadas X y Y. Esta va a ser la coordenada X y esta es la coordenada Y simplemente. Por lo tanto, nosotros tenemos que la energía cinética de movimiento del centro de masas, energía cinética del centro de masas es igual a m medios x punto del centro de masas al cuadrado más y punto del centro de masas al cuadrado más z punto del centro de masas al cuadrado, y esto va a ser igual a m medios x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más r cuadrado teta punto al cuadrado coseno cuadrado de teta. Esta va a ser nuestra expresión número 1 y esta es la expresión número 2. Entonces tenemos esta energía. Ya los ejes, ya está claro cuáles hemos elegido. Aquí nosotros de dato tenemos que dato, a ver, antes de poner eso, vamos a decir lo siguiente. Los ejes elegidos, y me refiero a x', y', z', coinciden con los ejes principales, con los ejes de inercia. Está bien, coincide con los ejes principales de inercia. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos lo siguiente, de que este J11 es igual a J22 es igual a J0, porque estos son esos ejes principales, y el J o el I33 es igual a simplemente el I. Es decir, tenemos los momentos de inercia. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, que la energía cinética de rotación es igual a 1/2, la sumatoria IJ igual a 1 hasta 3, momento de inercia IJ, omega I, omega J. Esto es igual a 1/2 y sub 0, omega 1 al cuadrado más omega 2 al cuadrado más 1/2, este momento inercia, omega 3 al cuadrado. Bien, entonces a nosotros lo que nos queda ahorita es tratar de hallar estos omegas. ¿Está bien? En términos de los ángulos de Euler. En términos de los ángulos de Euler. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta?
¿Tienen preguntas o no hay preguntas? Ya, nosotros ya hemos hallado en la clase anterior estos ángulos o estas velocidades angulares en términos de los ángulos de Euler. Por lo tanto, aquí simplemente vamos a poder colocar lo siguiente. Expresando omega 1, omega 2 y omega 3 en términos de los ángulos de Euler, obtenemos que la energía cinética de rotación va a ser igual a 1/2 momento de inercia sub 0 phi punto al cuadrado seno cuadrado más teta punto al cuadrado. Les pido por favor, jóvenes, que ustedes verifiquen esto con sus apuntes. Este momento inercia phi punto, o disculpen, psi punto más phi punto coseno de teta, todo esto al cuadrado. Esta es nuestra expresión número 4. Por lo tanto, nosotros tenemos que la energía cinética es igual a la energía cinética del centro de masas más la energía cinética de rotación. Esto es igual a m medios, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más r cuadrado teta punto al cuadrado coseno cuadrado de teta más 1/2 momento inercia sub 0 phi punto al cuadrado seno cuadrado de teta más teta punto al cuadrado más 1/2 el momento de inercia psi punto más phi punto coseno de teta al cuadrado. Esta es nuestra expresión número 5. Luego, la energía potencial en este caso es la gravitacional nada más. U es igual a mgz del centro de masas es igual a mgr seno de teta. Muy bien. Entonces nosotros tenemos ya finalmente nuestro lagrangiano es igual a T menos U, que es igual a m medios x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más r cuadrado teta punto al cuadrado coseno cuadrado de teta menos 1/2 momento inercia sub 0 phi al cuadrado seno cuadrado de teta más phi punto al cuadrado, este es phi punto, más 1/2 momento inercia psi punto más phi punto coseno de teta al cuadrado menos mg r seno de teta. Esta es nuestra expresión número 7. Muy bien, ya tenemos nosotros la ecuación de Lagrange. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Dijo profesor, es más 1/2 de phi punto, ¿no? ¿Dónde? Ajá, es más, ¿no? Así ahí. Es, más. Más, sí. Más, ok. Listo, entonces ya tenemos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar las ecuaciones. Entonces, para poder hallar las ecuaciones, aquí nosotros podemos utilizar las integrales de movimiento. Eso es algo que es importante, jóvenes. En general, cuando ustedes tienen ecuaciones diferenciales, las primeras integrales, ese
concepto que se llama primeras integrales, son constantes que nos ayudan a hacer los cálculos. Está bien, nos simplifican los cálculos. Entonces, el lagrangiano que aquí vemos no depende en forma específica del tiempo. Si no depende en forma específica del tiempo, significa que vamos a tener una magnitud que se conserva, y es la energía. Después vamos a tener de que el lagrangiano no depende en forma específica de x, no de en forma explícita de x ni de y, está claro. No depende en forma explícita de phi ni de psi, o sea, no están presentes en el lagrangiano. Por lo tanto, son cíclicas. ¿Está bien? Entonces, L no depende explícitamente de el tiempo x, y, phi y psi. Por lo tanto, son coordenadas cíclicas. Bueno, estas son coordenadas cíclicas. Aquí voy a separarlos. No nos depende de forma específica y voy a colocarlo. Y estas, porque T no es una coordenada, y estas son coordenadas cíclicas. Ahora esto tiene más sentido así. Estas son coordenadas cíclicas. Y aquí sí colocamos lo siguiente. Por lo tanto, se conservan. ¿Qué cosa se va a conservar? En primer lugar, la energía. Eso está asociado a que no depende de forma explícita de T. Se van a conservar el momento con respecto a X, el momento con respecto a Y, el momento con respecto a phi y el momento con respecto a psi. ¿Está claro? Todas esas magnitudes se conservan. ¿Eso está entendido? Entonces, ¿cómo nosotros hallamos esa energía? Simplemente la energía, a diferencia de esto que es la resta, aquí nosotros vamos a cambiar este último término por una suma. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente, de que E, que es igual a m medios. Aquí simplemente lo voy a copiar exactamente igual. X punto, Y punto al cuadrado, Z punto, ya no hay Z punto, disculpen. Es R cuadrado, teta punto al cuadrado, el coseno cuadrado de teta, más un medio, momento inercia sub cero, Fi punto al cuadrado, seno cuadrado de teta, más teta punto al cuadrado, más un medio, y aquí tenemos psi punto más phi punto coseno de teta todo esto al cuadrado, y esto más, a ver, voy a ponerlo acá, más mgr seno de teta, todo esto es una constante. ¿Está bien? Es decir, lo que cambia aquí es esto. Jóvenes, aquí cambia el signo solamente en coordenadas cartesianas porque son ortogonales. En otros casos, esto es más complejo, lo veremos más adelante. A ver, no sé qué número era esta, número 8. Entonces, esta es nuestra expresión número 8. Luego, tenemos P
x, que es igual a la derivada del lagrangiano con respecto a x punto. Aquí tenemos casi lagrangiano, solamente es este signo que cambia. Esto va a ser igual. Aquí el x punto baja el 2 y tengo mx punto. ¿Algo más? Nada más, depende. Entonces esto también es una constante. Vamos a tener p sub y, que es igual a la derivada de L con respecto a Y punto. Y aquí tenemos de nuevo M Y punto, que es igual a una constante. Voy a colocarlo esto de este lado. Muy bien. Ahora tenemos P sub phi, que también es una constante. Y es la derivada de L con respecto a phi punto. Esto va a ser... aquí no hay, esto se va. Aquí sí tengo un phi punto. Entonces voy a tener el 2 baja, tengo el y sub 0, phi punto seno cuadrado de teta. Eso tengo de este primer término. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí sí hay. Entonces voy a tener lo siguiente: más momento de inercia, psi punto más phi punto coseno de teta. Es lo que se obtiene cuando esto se baja, y derivada de lo que está adentro nos va a dar simplemente esto por coseno de teta. Y esto también es una constante. P psi va a ser igual a la derivada del lagrangiano con respecto a psi punto. Aquí no está, acá no está, solamente está aquí. Entonces vamos a tener momento de inercia, psi punto más phi punto coseno de teta por la derivada de lo que está dentro, que es igual a 1, igual a una constante. Entonces aquí vamos a tener nosotros lo siguiente: esta es la expresión número 9, la expresión número 10, 11 y 12. Muy bien, entonces nosotros, para resolverlo, o sea, ya estos nos dan un avance del... podemos escribir las ecuaciones para cada uno de ellos, pero en este caso vamos a concentrarnos en hallar la ley de movimiento, es decir, hallar la solución. Bien, aquí nosotros tenemos estos dos. Estos dos nos permiten a nosotros hallar ya los valores. O sea, esta P sub X y P sub Y, nosotros los asumimos, es una constante. Si son una constante, podemos decir de que es el valor en un instante dado. Podemos decir que es algo que podemos medir. Y medimos en un punto determinado y ya está definido. Entonces, de 9 y 10 se obtiene. Que se obtiene las leyes de movimiento de X y de Y. X como función de t es igual a px sobre m t más un x sub 0. Esta es nuestra ecuación 13. Y tenemos que el y de como función de t es igual a p sub y sobre m t más y sub 0. Esto es 14. Muy bien, entonces ya hemos avanzado. Ahora vamos a utilizar 11 y 12. A ver, ¿qué es lo que hacemos aquí? En primer lugar, fíjense que ese término está presente acá. ¿Está bien? Eso también lo habíamos visto en la clase pasada. De 11 y 12, nosotros podemos escribir lo siguiente: que P de phi es igual a momento inercia sub 0, phi punto, seno cuadrado de teta, más P sub psi, coseno de teta. Entonces, de aquí nosotros vamos a despejar el psi punto, el phi punto. El phi punto no es otra cosa que P sub phi menos P sub psi coseno de teta sobre momento inercia sub 0,
seno cuadrado de teta. Esta es nuestra expresión número 15. Entonces, nosotros este 15 lo vamos a reemplazar aquí, de nuevo, en la expresión 11. El fi punto lo vamos a reemplazar y obtenemos lo siguiente. Reemplazando. ¿Qué número era? Disculpen, 15, ¿no? 15 en 11 obtenemos. En este caso lo que vamos a despejar es psi punto, y vamos a tener que este psi punto es igual a p sub psi, momento de inercia, menos phi punto coseno de teta, que va a ser igual a p psi sobre el momento de inercia menos coseno de teta sobre y sub 0 seno cuadrado de teta multiplicado por p sub phi menos p sub psi coseno de teta. Y esto es 16. Entonces nosotros ya tenemos estos resultados. ¿Hasta aquí, jóvenes, tienen alguna pregunta? Bien, ahora, reemplazando. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar? 13, 14, 15 y 16. ¿Está bien? Reemplazando en la expresión para la energía. Se va a tener lo siguiente, que la energía es igual a 1/2 teta punto al cuadrado, momento inercia sub 0, más m r al cuadrado, coseno cuadrado de teta, más, y aquí vamos a tener p sub phi menos p sub psi, coseno de teta al cuadrado, 2, y sub 0 seno cuadrado de teta más mgr seno de teta más 1/2, y aquí vamos a tener p sub psi al cuadrado sobre el momento de inercia más p sub x al cuadrado sobre m más p sub y al cuadrado sobre m. Eso es cuando ustedes reemplazan. Entonces, aquí, jóvenes, toda esta ecuación en principio depende solamente de teta. Puedo despejar este teta porque le es una constante, ¿está bien? Entonces, ¿de dónde? Nosotros tenemos que teta punto, que es igual a la derivada de teta con respecto a t, va a ser igual a más menos, y aquí vamos a tener lo siguiente, raíz cuadrada de, aquí tengo un 2, y sub 0 más m r al cuadrado coseno cuadrado de teta, esto por e prima. Aquí vamos a tener de nuevo una pequeña fracción, p sub phi menos p sub psi coseno de teta al cuadrado, 2 y sub 0 seno cuadrado de teta menos mgr seno de teta. Entonces ya a partir de aquí, jóvenes, nosotros podemos hallar el resultado. ¿Está bien? Aquí este e prima, donde he colocado este e prima, que es igual a e menos 1/2 de
Psi es una constante, por lo tanto ese es conocido, más Px también es una constante, conocido, más Py es constante, esto es conocido, por lo tanto todo esto es una constante. ¿Está bien? Todo esto es una constante. Bien, jóvenes, ya a partir de aquí nosotros podemos hallar T integrando con respecto a teta. ¿Está claro? Este T dt pasa aquí, esta raíz pasa abajo e integro con respecto a teta. Y una vez que hallé teta, puedo reemplazarlo acá, y hallo psi, puedo reemplazarlo acá y hallo phi. En todo caso, jóvenes, esos son cálculos, ya no podemos avanzar más de acá, que con los valores ya se puede dar el resultado. Disculpen, jóvenes, el resultado. ¿Quedó entendido? Tenemos la ley de movimiento para X, tenemos la ley de movimiento para Y. De aquí hallamos la ley de movimiento para teta. Si tenemos la ley de movimiento para teta, de aquí podemos hallar la ley de movimiento para psi y de aquí podemos hallar la ley de movimiento para phi. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces aquí quedamos con este segundo ejemplo.